www.thebrandonbeck.com. I'll catch you in the next one. .com. I'll catch you in the next one. .com. I'll catch you in the next one. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa favorito y preferido, Nuestro Talento es Tú. Como cada noche lunes estamos aquí muy contentos, amigos. Pancho López. Memo Morín aquí en el micrófono. Gracias en el apoyo técnico a nuestro compañero ingeniero Toño. Gracias, Toño. Y en la producción está Javier López Garay. Un fuerte abrazo para él. Le mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño, ¿verdad, Pancho? Claro que sí. Un saludo para Javier y para, pues aquí para toda la producción. Así es. Por aquí vendrá un rato más esta Tina Espinosa, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Sí, es que Tina se vino en el camión y como ya casi no tenemos camiones porque están haciendo el nuevo metro, Memo. Sí. Por eso está atorado ahorita en el tráfico, pero esperemos que llegue perdido a las 12, pero que llegue. Que llegue, así es lo más importante. Y esta noche estamos de lujo, ¿verdad, Pancho? Porque tenemos un invitadazo, un amigo de nosotros, ¿verdad? Claro que sí, cómo no, un gran amigo aquí, este gran cantante. Aparte músico, pues porque toca la guitarra, Memo. Es correcto, un gran amigo, un gran compañero y un gran artista. Bienvenido, Antonino. ¿Cómo estás? No, pues estamos bien. Qué bueno. Estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí andamos todavía deleitando con nuestras canciones al público. Así es. Previo a lo que es el 14 de febrero, ¿verdad, Pancho? Mañana va a ser el Día del Amor y de la Amistad. Mañana tenemos que andar todos de rojo, Memo. ¿Y por qué crees que me vine casi de rojo? No, pues porque estamos en el mes del amor, en el mes de la amistad, en el amor, en el mes que debemos de amarnos todos. Todos. Bueno, y en especial mañana. No, así es. Mañana es un día muy especial para todos, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Y fíjate que viendo algo así de, ¿cómo se llama? De la biografía de por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad. ¿Sí sabes por qué es, Memo? A ver, un poquito de historia. No sabes. Pues yo me sé otra historia, pero no sé cuál. A ver, cuéntame tu historia, a ver si es esta historia igual que la mía. Pues será lo del San Valentín, ¿no? Lo del Cupido, ¿o no? No, estaba viendo yo en internet que dice que en el año 270, hey. Pues que había en aquel entonces, había ya, pues siente, desde entonces ha habido guerrilla y todo eso, o sea, pleitos, ¿no? Ajá. Decía que había un, no me acuerdo si era, no sé, qué sería en aquel entonces, pues yo no, todavía no nací para aquel entonces. Todavía no nacías. Unos pandilleros, pandilleros. Pandilleros. Yo todavía no nacía. Entonces, viendo algo de la biografía ahí, dice que pues no dejaban que se casaran los solteros porque pues no podían ir a luchar, a pelear contra otras, pues no sé, yo creo que contra otras tribus o guerras, no sé. Sí. Que por eso no dejaban, pero que había en aquel entonces un médico, fíjate. Ah, no. Un sacerdote, creo, sí. Que decía que pues no era posible, ¿no?, que pasara eso. Uh-huh. Y de ahí salió que él decía, no, tienen que casar también. O sea, los solteros, ¿verdad? ¿No? Los solteros. Entonces, está bien interesante esa biografía. Chequenla ahí en internet. Ahí dice por qué celebra el 14 de febrero. Y viene que es por eso. Que él quería que él echó San Valentín para que todos nos casáramos. ¿Tú ya te casaste, Memo? No, me he casado, pero estás esperando tu historia para... Oye, no, pero no estamos en tiempo de guerra, sí te puedes casar. Sí, ¿verdad? ¿Ya tienes novia? Pues he tenido muchas, así como Romeo y Julieta y varias parejas, ¿verdad? Por el estilo, ¿verdad? No, oye, qué bueno es este día, ¿verdad? El amor y la amistad. No, claro, no, este día y todos los días, pero en especial mañana porque pues donde quiera va a haber festejos, va a haber cenas familiares, va a haber escenas románticas de parejas que están bien enamoradas, de parejas casadas también. Parejas disparejas. Parejas disparejas, parejas que están peleadas y mañana se van a reconciliar también. Hoteles llenos, ¿verdad? Moteles también. Ah, moteles, hoteles. De todo lleno. Restaurantes. Restaurantes, ¿verdad? También mañana, todo sí, eso lleno. Sí, de veras sí, mañana va a haber mucha De hecho, hay muchos eventos para mañana, donde quiera. ¿Eh? Sí. Mañana ahí también con nosotros va a haber bohemia, por va cierto, a haber una, ¿verdad?, bohemia bien padre. A ver, ¿cuándo va a ser? ¿Mañana? ¿Verdad? Es mañana, sí, mañana el que quiere ir. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el ¿cómo se llama? ¿En el jardín? En el jardín, eventos. Ok. Ahí entre Viño y Doctor Cos. Va a estar hora? Bien padre. Desde bien temprano, desde las 7. No sé si mañana es día. ¿7 de la amor. Mañana o 7 de la noche? No, desde las 7 de la tarde, pero desde la mañana vamos a andar todos. Ah, bueno. Así, como que enamorados. En el maratón. En el maratón, sí. Mañana, pues todo el mundo va a traer calzoncillo rojo. Sí.
¿Tú de qué color es el tuyo? ¿Café? No, pues ahorita voy corriendo a comprar uno porque no tengo rojos. ¿Ah, no tienes rojos? No. No, bueno, pues te compras uno, pues no sé, aunque sea morado. ¿Morado, verdad? ¿Cómo es, Antonio? ¿Tú, Antonio? No, pues blanco y luego yo le pongo el café. O blanco con un moñito rojo. Oye, no, se va a hacer chocolate. Va a ser la nueva moda. Sí, hombre. Calzón blanco. Qué bárbaro. Dicen que soy el hombre de acero porque dejo los calzones oxidados. Oye, Antonio. Flameado. No, a mí se me hace que él es hijo de Superman. Yo porque es sí. De acero, sí. De acero inoxidable. Oye, Antonio, y pasando otra cosa, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué milagro que andas por pues, aquí con nosotros? A mí me satisface estar aquí, sobre todo un preámbulo del día del 14 de febrero, que es Día del Amor y la Amistad. Sí. Y anticipadamente felicito a todos nuestros familiares, nuestros amigos, que tengan la mejor relación con su familia, con su pareja, ¿verdad? Sí, es lo más importante, ¿verdad? Y para todos, que las pasen en armonía y que los que están distanciados, ¿verdad? Hay gente que trabaja en el extranjero, que por cuestión de trabajo salen a lejos en la República y no van a estar juntos ese día, pero pues aquí vamos a tratar de inspirarlos un poquito con algunas canciones, ¿verdad? Y que se la pasen románticos el día de mañana. Y hoy en la noche también, si se puede, hoy en la noche de una vez, o sea, sí, ir calentando motores. Ya nos están dando ganas como que de tomarnos una copa de champán, algo así romántico. Yo pensé que de tomarnos de la mano, dije, no, no, ese lado. No te creo. Bueno, es que también nos podemos agarrar de la mano porque somos amigos, Memo. Sí. Y es por amistad, ¿verdad que sí, Antonino? No, pues. Por ya, abajo del agua. Ya me puse incómodo aquí en medio de los dos. O por abajo de la silla. Ya dije, no. No, oye, para ponerlo más cómodo, agárrate una mano, Memo, y yo le agarro la otra, pero... ¿Y lo quién va a tocar la guitarra? No, bueno, no. Van pues a pensar que me están metiendo mano, que son ventrílocos, ¿verdad? Le vamos a poner así y meter la mano por atrás y yo canto. Oye, mientras no lleguemos a la truce de acero, todo está bien. No, todo está bien. ¿Ves que dice que es blanco con café? Sí, ya me imagino. Oye, Antonio, ¿y qué nos estás ahorita de novedades así en el aspecto musical? No, pues las canciones que están sacando los nuevos... intérpretes, ¿verdad? Nuevos autores, Cristian Odal, Espinosa Paz, son canciones muy novedosas, son actuales. Okay. No, y yo siempre con mi música de los 70s, de los 60s, de los 80s, y ya ahí me quedé. No, pues es lo pues mejor. Son las más bonitas, tú, Anthony. Las músicas de los 60, 70, 80 era donde realmente es lo que uno pasa, los compositores hacían inspiraciones de amor. Exacto. Ahora el reggaetón, hazte cuenta que está cantando puras letras así bien raras, ¿no, Memo? ¿Las has oído? Pues las he tratado de escuchar porque no las entiendo. Pero bueno, sí he escuchado algunas. ¿Has escuchado algunas? Sí. No, pero pues Antonino Tomos... le va a cantar hoy al amor. Al amor, ¿verdad? A la inspiración del amor. Y ahorita lo está diciendo y lo está manifestando. Sí. Que un saludo para toda esa gente que nos está mirando. Compartan el programa. Compartan este programa y compartan todos los programas que tenemos aquí en Regidivo.tv. Que nos diga sus redes sociales, Antonino, ¿verdad? También, su número telefónico para contrataciones. Sí, Instagram, Antonino Gutiérrez. Facebook igual, Antonino Gutiérrez. Okay. Los teléfonos que tengo son el 811 204-5014. Muy bien. Ya saben, para posadas y pachangas. Bautizos. Para fiestas y vaciladas. Divorcios. Pues, Antonino. Nomás que me digan que es de gorra y ahí voy. Eso que ni que ver, eso se le da. Sí, no, pues Nomás me llevo los 12 pesos del camión y con eso llego, vámonos. Fíjate. No, y nos lleva a nosotros, Memo. Y ya de regreso que me den un ride. Pero muy importante, si van a llevar a Antonino, es bien importante que le den de cenar. Si es de noche, si es de día, pues comer. Y si es muy temprano, pues hay que darle a almorzar, ¿verdad, Memo? Y si es de madrugada, pues un menudo, ¿verdad? Y si es de madrugada, pues él también come menudo y también come barbacoa. Para los que trasnochamos a las 2 de la mañana, ya es otra cena. Órale, fíjate. Ya dan las 2 de la mañana y aunque hayas comido a las 8, ya a las 2 de la mañana es otra comida. Con doble. O sea, menudo. Él vuelve a repetir. No, somos los que llevamos vida nocturna.
O sea, él nomás de noche anda. Sí. Pues de noche. Y de día se está dormido. También. Sí, ahí sí me deja Drácula un ratito en la taboda. Una vampira. Sí, una vampira. Ah, oye, también, ¿verdad? Una vampira y un vampirito ahí. Sí. Vampirito y una vampira. Oh. De esos que nada más así, como que nada más de un traguito, ¿verdad? Y luego otro traguito y luego ya se te olvida dónde andas. Y le da toda la botella. Oye, Memo, vamos a dejar que nos cambie. Vamos a dejarlo. Antonino, ah, bueno. Porque estamos tirando mucho cotorreo y aquí el tiempo camina bien rápido y se nos va bien rápido. Ándale, el Antonino, tiempo. Pues vamos a comenzar contigo. ¿Con qué? ¿Con qué nos quedamos? Hoy esta noche creo que no hay otro autor más romántico que Leonardo Fabio. Me puse a sacar unas canciones más de nuestro autor, cantautor argentino. Muy bien. Él murió en el 2012 y se nos fue una gran estrella, pero siempre va a estar vigente con su romanticismo, y siempre lo recordaremos cada vez que se escucha alguna canción de él. Y en este 14 de febrero, pues quiero desearles a todos que no se pierda el detalle del amor, ¿verdad? El detalle romántico. Ya por las redes sociales y por la tecnología, ya hay menos contacto. Aparentemente es más contacto tecnológico, pero en realidad pues se está perdiendo. Porque estás en contacto con los que están lejos, pero con los que están cerca ni los ves cuando pasan. Entonces vamos a empezar esta noche con… Tan, 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 tan. Con la canción… que es la primera vez que la voy a interpretar y se llama Quiero Aprender de Memoria. Muy bien, vamos a escucharte. Intérprete y autor Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, muy bien. Bueno, gracias. Vámonos, Antonio. Vamos a ir la primera rola. Adelante. ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Adelante! Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo. Muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete. No me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo serás jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y andar? Y que al escuchar mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho tener el sosiego y encontrar la paz. Y acariciando tu pelo, encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar. Encontraría un motivo para seguir viviendo, para poder luchar. Quiero aprender de memoria. Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Gracias.
Enseguida vamos a continuar con la misma corriente romántica de Leonardo Fabio. Y para los que se encuentran melancólicos y solitarios, esta canción se llama Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida en beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Gracias. Excelente interpretación de Antonino, ¿verdad, Pancho? Uy, cómo no, fíjate que me transportó cuando yo estaba así chavillo. Todavía. Todavía, estas canciones yo las oía. Pues yo trabajaba ahí por donde estaba el cine Elizondo. Entonces, fíjate que salían todo ese tipo de canciones. Yo me acuerdo cuando Zaragoza, pues haz de cuenta, era como así como que dos carriles, ¿ya? Y pues me transportó aquel entonces, fíjate. ¿Trabajas por ahí o qué? Por ahí trabajaba yo, trabajaba en una relojería. Y vendía relojes. Yo trabajaba en una relojería. Entonces, esa música, digo, ajá, pues, ¿cómo te dijera? Nos trae grandes recuerdos así a gente que nosotros cuando ellos andaban en su apogeo. Pues lo vimos, pero yo estaba chavillo. Yo pensaba que tus examores o exnovias. No, también, haz de cuenta que se me hace que nosotros los humanos tenemos esa gran virtud de podernos enamorar muchas veces, ¿verdad, Antonino?
O sea, que tener un corazón de condominio, ¿a qué te refieres? Sí, como que si fueran departamentos, 1, 2, 3, 4, 5. Multifamiliar. ¿Tú crees que se puede enamorar uno varias veces? Pues hay poligamia, hay monogamia. Oye, si Pancho se enamoró así. Oye, ya salió que es poliamor. Hay binarios. Ándale. Pero no, pues cada quien se le respetan sus preferencias. O sea, el amor como quiera sigue siendo amor. Ah, ese claro que sí, el amor. No hay que perder la esencia del día, ¿verdad? Que estamos festejando. Claro. Claro, claro. ¿Y tú has estado enamorado o no? ¿Has estado enamorado alguna vez o…? De o una por unas. ¿Estás enamorado? O sea, sí, pero no un montón. Primero una relación, terminas, y luego otra relación. Oh. De repente llega otra empujando así y… Y ahí dices… Fórmense. No, tranquila. Está bien, Antonino. Oye, pero… Espérame, es que es un maestro él en eso. Ajá. Debería darnos clases, ¿no? Tú, Memo. ¿Clases de amor o clases de amor, pues ya es que él dice que… Clases de Don Juan. Tiene fila. Don Juan, o sea, apenas está terminando y ya está, no, ya está, pues otra mujer esperándolo en sus brazos. Sí, hombre. No. Así se ve. Fíjate que lo bueno es de estar pensionado, ¿verdad? O sea, ¿cómo tiene hasta fila? Sí, fíjate, pero lo bueno es que él como quiera, pues, amor que se presenta, amor que canta, ¿verdad? Ah, claro, o sea. Todos te inspiran de alguna manera, que porque es más, tiene más edad que tú. Ajá. Otra es más joven que tú. Ahí. Otro que es un amor platónico que nunca se va a realizar, ¿verdad? También te inspiras más porque lo que nunca se hizo se guarda con más anhelo en la mente y en el corazón, ¿verdad? Discretamente, ¿verdad? Sí, dices, no, pues me gusta esa persona, pero pues, nunca le voy a hablar, nunca me voy a animar. O sea, que fíjate que qué padre, ¿no? Y qué interesante. Uh-huh. O sea, él en su corazón tiene, estamos ahí, un rincón, como una habitación. Sí. Para los amores platónicos que no se hicieron, ¿verdad? Otras para los que se hacen y otras para los que están haciendo fila. Por ejemplo, ahí puedes poner Maribel Guardia en una esquina y Carely Ruiz. Y esos son amores platónicos. Amores platónicos. Sí, porque las personas de ese nivel, pues, nunca están fuera del alcance, ¿verdad? Oye, Memo, ¿y a ti no te gustaría enamorarte algún día de Belinda y ponerte aquí un tatuaje arriba de la ceja? Pues, también, o dos, a lo mejor no, sí. Pues, o quizás hasta te pusieras, no sé, pintar así como que tatuar las cejas. No, pues no sé, depende, si me llega el precio, sí, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor si sí, me Memo, sí. O estaría bien, ¿no, tú, Antonio, que Memo se tatuara, si encontrara ese amor así como el de Belinda y Cristian Nodal? No, pues precisamente tú que estás haciendo la pregunta, tú primero debes responder la pregunta. A ver, tú por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo reaccionarías a…? No te vas a poner el de Picasso aquí. A un tatuaje, o sea, que te diga tu dama, que te diga, oye, pues… Ponte un unicornio, porque ya nomás te falta. Ponte un unicornio y ya nomás te falta que te lo tatúes, porque yo te puse como 10. Órale. Oye, no, pues fíjate. No, pues no sé, yo me tatuaría un corazón aquí en el conejo, o quizás una zanahoria para el conejo. No, o un pinocho. No, esa me queda a mí. Esa me queda a mí. Oye, no, pero hablando del amor, ya en serio, sí. Es muy bonito estar enamorado, que el amor nunca acabe, ¿eh? Que el amor es fuente de inspiración para el ser humano siempre. Bueno, ahí les va un chascarrillo. A ver, órale. Estos eran dos ancianitos, pues ya de esos ancianos arriba de 75, 80 años, ¿eh? Acá como… Que se muere la señora primero, la dama, y se va al cielo, ¿verdad? Pasan 2, 3 años y ahí va el esposo. Extrañaba mucho a la señora, también se muere. Entonces llevan allá con San Pedro, ¿verdad? La señora está ahí con su bata blanca, que le dan en sus alitas en el cielo, y con los brazos extendidos así. Uh-huh. Va entrando el esposo, el ancianito, ¿verdad? Sí. Y le dice la mujer, la que fue su mujer en la vida. Dice, oye, aquí he estado anhelando el deseo de que llegaras. Te tardaste 2 años, pero como quiera llegaste. Y luego el esposo le dice, alto. El juez dijo, hasta que la muerte nos separe. Ya nos morimos, tú por tu lado y yo por el mío.
¿Cómo ven? Tan, taran, tan, tan. O sea que la mujer esperando al marido en el cielo. Ajá. Y él dice, no, pues la muerte nos separa, ya nos murimos, ya estamos separados. Ya estamos separados. Automáticamente quedan separados. Y es un chascarrillo para que lo platiquen más adelante. Qué buen chiste, ¿verdad? Pancho? Nomás no lo platiquen con la gente de la tercera edad porque se van a agüitar. Al cabo nadie nos ve. Nadie nos ve. Es más, no comparten el programa. No, sí, compártanlo. No, pero qué buen chiste, ¿verdad, Pancho? Tú te sabes alguno, pero no, que no sea rojo. Es que yo me sé de puros chistes así como que… Pelados. Bien inocentes, pero ahorita ya se me olvidaron, fíjate. Pero estamos en el Día del Amor y la Amistad, o sea. Te voy a regalar un disco de esos de Polo Polo para que… ¡Ándale! Bueno, ahorita Polo Polo, viste que falleció, ¿no? Sí, hace como 2 semanas. Sí, un ícono de la comedia. Un ícono de la comedia, exactamente. Sí, hombre. Oye, pues, ¿qué tal si dejamos a Antonino otra vez a… Claro, vamos a dejar a Antonino, eso nos vino a cantar porque estamos en el día, en el prefestejo del amor y la amistad. El prefestejo. Porque mañana es el festejo. Hoy es el día del amante. Exactamente, hoy es día de los amantes. El día 13 de febrero es del amante porque al siguiente día lo pasan con su pareja oficial. Y ahora es día del amante. Ah, bueno, entonces como hoy es día del amante, Antonino va a seguir deleitando canciones. Oye, ¿dónde dejaste a Coquito? ¿No se va a ir con el amante tú, Pancho? No, estaba dormida ahorita. ¿Estaba dormida? ¿Seguro? Sí, estaba dormida, sí, estaba dormido. Está bien. Esperemos. A ver si uno está viendo por vamos ahí. Vamos a esperar eso. Esperemos. Está bueno. Vamos a seguir escuchando a Antonino porque nos está deleitando con unas bellas canciones. Adelante, Antonino. Seguimos esta noche romántica y seguimos con Leonardo Fabio. Esta canción se llama Ni el clavel ni la rosa. A veces presiento que mi alma esté en sombras, entonces me inclino, te beso y hay luz, y me salen lindas palabras muy tiernas, sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada no supe que había cielo, y mi boca en silencio murmuró una canción. La era, 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 era. Esto es el amor. La era, 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 era. Esto es el amor. Y le canté al milagro de saber que me quieres, y le grité a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa ni el clavel ni la rosa, y que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarca todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de alivio, si no siento el aliento de tu boca en mi boca, y si veo a algún niño mientras fumando espero, le digo que es muy lindo y en su risa te veo. La era, 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 era. Esto es el amor. Esto es el amor. La era, 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 era. Y le canté al milagro de saber que me quieres, y le grité a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa ni el clavel ni la rosa, y que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarca todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de alivio, si no siento el aliento de tu boca en mi boca, y si veo a algún niño mientras fumando espero, le digo que es muy lindo
y en su risa te veo. La ira, 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 ira. La ira, 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 ira. Gracias. Vamos a continuar con Leonardo Fabio y la canción más conocida de su autoría, que viene muy, muy acorde al día de hoy, ¿va? La canción se llama O quizás simplemente le regale una rosa. Hoy corté una flor. Llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, tu mirada y la mía. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Excelente interpretación de Leonardo Fabio en la voz de Antonino. Y ya llegó nuestra amiga y compañera Tina Espinosa, bienvenida. Hay que felicitarla. Adelante, Tina, adelante, acaba de llegar Tina. Tina, ¿cómo estás? A ver. Hola, bien, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Un poquito retrasada, pero ya estoy aquí. Qué bueno. Bienvenido, Antonino, qué bueno que nos acompañas nuevamente aquí en el canal. Eres tú el rostro bello aquí del programa, ¿verdad? Ya sé, ¿verdad? Nuestro talento eres tú, aquí los muchachos me estaban haciendo garras. Estaban poco. Haciendo bullying. Y dije, ¿hasta cuándo llega la estrella del programa? Ya llegué. Pero bueno. Aquí la estrella esta noche eres tú. No, al contrario, Oye, y qué padres canciones, ¿verdad? Porque pues esas nunca pasan de moda, Pancho, ¿verdad? Claro, no, nunca pasan de moda. Tina llegó tarde porque andaba en una cena de precisamente del amor y la amistad. Hey. Y viene pues bien agasajada esa cena donde comió bien rico, ¿verdad, Tina? Sí, fajitas de pollo. Fíjate, no nos trajo. Sí, wow. Y tanta hambre que tenemos de hambre. Sí, ya. Ahorita estábamos esperando a ver quién nos invitaba a una carne. Tan de huerfanitos. Sí. Hambriados. Sí. Hambraditos, ¿verdad? No, pues ahorita nos vamos aunque sea, pues no sé, unas hamburguesas, no, Memo. Sí, ¿y qué onda? ¿Cómo andan del amor? Del amor. Pues ahorita Memo ya está casi, casi vísperas de casarse.
Estamos viendo, estamos haciendo preparativos para el 2030 ya casarlo ahora sí. Bueno, nos invitas a la boda. Primero la despedida soltero y luego ya los invito a la boda. Ah. Bueno, pero también a la despedida queremos ir. Como unas 50 despedidas de soltero. ¿Y tú, luego, Pancho, y cómo andas del amor? No, yo estoy bien enamorado, sigo bien enamorado. Mi corazón es tan amplio que ahorita Ya mero ni lo dejaban venir. No, Antonino me estaba dando clases que dice que yo debo tener como que un departamento en mi corazón así de varios amores. Hey. Porque, pues, mira qué pretexto. No es cierto. No es cierto. Que me estabas dando ahorita. No, no es cierto, no es cierto. Yo te dije. No hacerte caso a ti porque, pues, no, hombre, y, experiencia. No, yo te dije de una por una. ¿Ves? De una por una. No, de condominio una. No, de una por una. No, pero bueno. Es como cuando rentas una casa. Es cuando rentas una casa. Si no se va el inquilino anterior, no puede entrar el nuevo. ¿Eh? Oye, pero luego cuando se amontonan así, hey, dos, tres inquilinos. No, pues se desgreñan, se quitan los pelos de uno por uno. Le das turno para que pase el otro. Se sí. Ponen de tóxicos, ¿verdad, Antonino? Sí, no, se ponen. Oye, pero, pues, no sé. Dice y luego el que tiene la mayor culpa es el que primero se va y se deja ahí la bronca ya armada. Sí. Sí es. La experiencia, ¿verdad? Habla por no, sí sola. No, no, pero sí, hay no. Que hablar de cosas positivas. Ah, claro. Ah, no hay que hablar de tóxicos ahora. No, porque, no. Porque ahora es día del amor. Ahora tenemos que estar enamorados todos, ¿verdad, Tina? Sí. Sí, es lo que hacía falta, que llegara Tina para que los pusiera en su lugar aquí a los… Sí, sí, Tina vino como que a Memo y a Pancho. Al amor, porque… ¿Eh? Pues ella sí sabe lo que es el amor. El amor, sí. Sí, el amor. ¿Y tú qué has regalado el Día del Amor y la Amistad? ¿Has regalado algún peluche, algún chocolate, dinero? No, puras serenatas. Puras serenatas. Sí, eso, sí mira, pero ¿por qué crees que tiene aquí sí, la guitarra? ¿Sí? Porque o sea, están, le saca provecho. Están muy caras las serenatas. No, pues sí. ¿Tú, oye, Pancho, qué has regalado? No, pero vamos a preguntarle a Antonino, ¿cómo se puede conquistar a una mujer? O sea, él que pues es músico. Pues ya nos dijo que hay que formarse la fila. ¿Cómo se conquistaría una mujer, Antonino? O sea, darnos algo así como que de cátedra. No, pues ahorita estoy solo, ¿qué les puedo decir? No, fíjate. Ahorita estoy solo. Qué barbaridad. Hay un momento en la vida que tienes que ponerte sabático. Año sabático. Un año sabático. Oye, entonces a él le conviene andar como… Como los taxis que diga aquí, fuera de servicio. No, fuera libre, de servicio. Taxi no se libre. Puede, no se puede enamorar. Sí. O sí. Sea, no sé, apenas que pase, pues no sé, dice que un año, ¿no? O dos. ¿Cuánto estará bien? Y eso como para que se despeje así, como que para descansar, ¿verdad? Tantito. Pues por lo pronto en estos dos años dice que va a comer puros camarones. Órale. Ah, no, su mecha, no, cállate. Va a estar bien potente cuando… No. Ay, niños. Todo… Bueno, cuando se encuentra alguien por ahí. ¿No? Todo ácido úrico, colesterol, triglicéridos. Bien altos. Bien, oye, altos. Sí. Elevados. En peligro de encuentre primero un infarto, ¿no? Pues dicen que contiene colesterol. Sí. Por eso todos los que se pensionan deben de cuidarse, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Todos claro. Los que se pensionan dicen que nomás máximo duran 3 años y ya. Ah, los que ya están mencionados. Ya. Oye, ¿y si mencionados? Pasan, ¿y si se pasan de tres, qué? ¿Mencionados? Mencionados y pensionados. No, oye, estamos hablando de los mencionados, no los pensionados. ¿Y tú cómo las pasas tú el Día del Amor y la Amistad? Ah, no, yo tengo años de no hacer compromisos porque mi hija nació el 14 de febrero, pero ya de ahora que se casó ya no me pela, se va a cenar con su esposo. Oye, Tina, pero pues hay que volver a buscar el amor, porque el amor no podemos vivir sin amor. Tenemos que estar. Pero tú ya lo tienes. ¿Estás qué? Tú ya tienes el amor. Sí, claro, pero Pancho es casado, Pancho es pero casado. Es que, pero el amor siempre se debe estar renovando. Que ni se chifle, estar casado Pancho, y renovarlo. Que ni se chifle. Haz de cuenta como si fuera el refrendo, cada año tengo que estarlo refrendando, por eso está el día 14 de febrero. Por eso cuesta muy caro el refrendo, ¿verdad? Sí, por cierto, sí, está muy caro de veras. A ver si nos hacen un descuento. Vamos a dejar aquí a Antonino que siga cantando. Te escuchamos más con más música, Antonino. Vamos a ver. Pues ¿en qué tiempo vamos ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí pasa el tiempo bien rápido. Está el reloj. Uy, queda bien poquito. Comparten el programa y compartan toda la programación que tenemos aquí en regenvivo.tv, ya que todos los programas están súper perrones. Denle like a la manita, por favor. Claro que sí. Compártanlo y denle like, así, Memo. Es correcto, así es. ¿Con qué nos quedamos, Antonino? Vamos a cantar una canción de los Struck, es muy romántica, todos la han escuchado, se llama Él. Gente, era que venía en mi mente. Muy cara esa. Vamos a escucharla.
El que sueña contigo siempre platica de ti. El que te ofrece su nido lo construyó para ti. Si lo quieres también, hazlo feliz. Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que sabes te adora y quiere ser tuyo. El que siempre te añora y sufre tu orgullo. Vivir sin tu cariño es mejor morir. Yo lo sé, porque el que te quiere, él soy yo. El que sabes te adora y sufre tu orgullo. El que siempre te añora y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño es mejor morir. Yo lo sé, porque el que te quiere, él soy yo. Agua. Bueno, aquí fue. Oye, el programa es en vivo y los imprevistos en vivo son así. Claro. Bueno, pues, vamos a seguir. ¿A quién quieren mandar saludos por mientras? Ah, muy importante los saludos para todos mis amigos. Ahí tengo un grupo en el WhatsApp que se llama Chavos Forever. Que de chavos no son nada, todos son arriba de 60 años. Como Pancho. Muchos saludos a Fermín, a su esposa Lulú, a Martín López Vidales y su esposa Iracema, Jorge Lara, su esposa Rosy, Ignacio Nacho Cervantes, y todos los de los Chavos Forever del grupo WhatsApp, muy importante para mi familia, mis hijos Lisset, Franco, Antonio Jesús, para mis hermanas también, Marta, Francisca, Victoria Gutiérrez y Bárbara Gutiérrez, y para toda su familia de mis hermanas y de mis amigos en general. Muy importante, se me iba a olvidar, ¿verdad? Sí. Hay un taquero que dice, anúnciame, se llama Tacos López, está en la colonia San Cristóbal. Le digo, te voy a cobrar, canijo. Pues que se moche, ¿verdad? Con los taquitos. Sí, ¿no? No, pero si se pide a López, sí puedes anunciarlo. De perdido con unos taquillos ahí de trompillo. De rachera. Sí, de lo más barato, le digo, de lo más varas. De bistec. Se llama Saba López. Ándale. Hay un saludo para él y para toda su familia. Tiene su esposa muy guapa y sus dos niñas, sí. muy chiquitas, pero son todo la ilusión y el esfuerzo por los que trabajan ellos, los de Tacos López. Muchos saludos. Muy bien. ¿Y ustedes en algún saludo especial para? Pues mira, vamos a mandar saludos aquí a Marco Corona, que nos está viendo en la página de regenvivo.tv. Ajá. Marta Gutiérrez, te manda a saludar. Gracias a mi hermana Marta. Gómez Chuyín. Es mi hijo. ¿Tu hijo? Mi hijo Chuy. Ok. Y todos los amigos de UPA, que nos están viendo ahí de UPA. Muchas gracias para toda la raza de UPA, que pues últimamente, como ya se soltó la pandemia y todo, ha estado muy nutrido, inclusive ahora que cumplió años Javier. Sí. Tuvo de a 100. De lujo, ¿verdad? De 100. La barbacha. Estuvo bien padre, sí, como no, una convivencia muy, muy padre, muy sana, muy divertida. Sí.
Y sobre todo, pues, que todo el ambiente fue súper agradable. Fue mucha gente a cantar, músicos, uh-huh, también fueron bastantes músicos. Músicos. Y ahorita fíjate que platicando un poquito, haciendo algo de reseña de lo que está platicando ahorita Antonín, de que tener un grupo de amigos sí es bien importante. Sociabilizar es bien importante. Cuando nosotros llegamos a cierta edad, nos nutre la amistad, como él dice que pertenece a un grupo. Pertenecer nosotros a grupos o hacia varios grupos que tenemos nosotros de nuestra edad, pues vamos viviendo como que nuestra misma, nuestras décadas, compartiendo anécdotas de, pues no sé, de alegría, de gustos. Aunque sea esos de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y todo eso. No, pero es que es bien importante sociabilizar. Hey. Y ahorita lo está diciendo bien claro, ¿eh? Tenemos un grupo de amigos, ¿verdad? Donde pues te diviertes, te la pasas bien padre. Y a lo mejor cuando estábamos más chavos, pues le atorábamos a la cheve y todo eso. Ahora platicamos de medicinas, platicamos de clofenaco, paracetamol, naproxen. No, lo que pasa con el comentario de Pancho es viene muy a colación porque en esos grupos tú no sientes que desentonas, ¿verdad? Sí. O sea, todos vamos de acuerdo cuando teníamos 20, teníamos 40, teníamos 50, 60. Y nos sentimos incluidos, o sea, no sentimos fuera de ambiente. Lo que no sucede cuando vas por la calle o que dices, no, pues denle el asiento, sí, al viejito. A veces me dan a mí el paso. Ajá. Llevo unas bolsas cargando y en el mercado me dicen, a ver, a un lado dejen que pase el ancianito que viene ahí. ¿Cuál? Y fíjate, yo nomás, yo sé que yo soy, no. si todos los demás están bien chavos. Sí. Pero ni modo, es cuestión de tiempo y es mejor vivirlo que ya no vivirlo, ¿verdad? Pues sí. Claro, pero ¿sabes una cosa, Antonio? Bien importante. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir así a barecillos, ir a antros. Ahí vives. De ahí soy. Pero fíjate que entras y, pues no sé, como que todo es divertido. O sea, no, ¿cómo te dijera? Pues no, es que no extraño nada de lo anterior ahora porque pues es exactamente el mismo concepto. Lo que va cambiando nada más, pues es la gente que vas viendo, que pues ve raza de 30, 40 años. Pues que entras a las 7 de la noche y sales a las 5 de la mañana, ¿verdad? Pues quiero que sepas que antes era igual, salíamos a las 5 o 6 de la mañana. Yo me acuerdo que me iba al Aragón, a los bailes. Ahí en San Nicolás. Y eran hasta las 5 o 6 de la mañana. Yo ahorita los antros a las 2 de la mañana, todos para afuera. En Expo también era. Antes había más libertad que ahora. Sí. O sea, pues no sé, antes como que… Más tolerancia. Sí. Había más libertad en los horarios. Hey. Las calles ni estaban pavimentadas. Llegabas con todos los zapatos boleados, los llegabas con todos de color tierra. Fíjate. Ándale, sí. De hecho, ¿te das cuenta? O descalzo. No, yo viví aquí en el centro, y Ocampo, donde están hoy los bomberos. Ahí era de tierra. Sí. Tierra, vil tierra. La calle que da a los bomberos atrás, yo ahí jugaba. Pues canicas. La pelota y todo. Era tierra, o sea, Ocampo era tierra. ¿Tú jugabas canicas o…? No, yo jugaba con las pelotas. Ah, bueno. Y no, antes, no sé cuáles. Y antes anduvieras a la hora que fuera y te emborrachabas y nunca se te perdía el celular. Ándale, lo más importante que en aquel entonces el celular era el del 08, de la gente 86, era el zapato. Bueno, ya voy para la casa. Ah, mira, eso se está acabando el tiempo. Ah, ya se está acabando el tiempo. Oye, no, pues Vete, Tina, para despedir el programa. Pásale, Tina, pásale. Vamos a despedirnos, Tina. Vamos a despedirnos ya con... Pásale, a ver, Tina. Dale el cerrojo de oro, Tina, aquí al programa. ¿Algún mensaje final? Rápidamente. Bueno, pues que pasen un feliz Día de la Amistad. Mucho amor para todos. Hey. Y esta noche fue Nuestro Talento Eres Tú. Un saludo para Juan Manuel Banda, que nos está viendo seguramente en la repetición, ¿verdad? Sí. Por el trabajo que tiene. Bueno, así pues vamos a despedirnos. Un saludo para el compañero Antonio, Juan Manuel. Con un tema más. Gracias, Pancho. Gracias, no, Antonino, por venir al programa. Sí, aquí estamos a sus órdenes, para complacer a todos los amigos, familiares que nos dan. Ok, gracias a Vicky, aquí está en el estudio en vivo, grabando en vivo, Gracias a todos, si no, nos vamos a despedirnos con Antonio con una canción, y ya saben, mañana hay que pasarnos la super, mañana y siempre, ¿va? Feliz día 14 de febrero. Feliz Día de la Amistad. Gracias. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer,
oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar, yo me salí. Por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro corrí. Y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró y me dijo: amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Ah, 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 ah. Gracias. .com. I'll catch you in the next.